Morena es un movimiento que se dio después de todo el trayecto obradorista. Como saben, fue postulado a la presidencia López Obrador por el PRD, en general por los partidos que en ese momento eran de izquierda. Después se crea un movimiento social que es Morena, del cual mis padres son fundadores, mis hermanos han participado, y pues al hacerse ese movimiento, después se decide que se crea un partido político, lo cual permitió que toda la gente que simpatizábamos con López Obrador o que simpatizaba en ese momento con López Obrador pudiera integrarse en un partido y organizar las siguientes elecciones para evitar el fraude electoral como el que se dio en el 2006. Entonces, en ese momento, cuando yo me retiro de la actividad política y de la actividad en la que yo estaba, nos unimos al proyecto de López Obrador. Tuvimos por ahí algún apoyo, alguna intervención con los candidatos municipales, con el candidato municipal en aquel entonces, y pues de lleno estuvimos en 2018 apoyando en la campaña presidencial y en la campaña municipal a Alejandro Barragán, al candidato a presidente Andrés Manuel López Obrador, que estuvimos en el tema de defensa del voto, organización, en algunas cosas. Mi padre fue uno de los representantes ante el Consejo General del INE y del candidato en ese momento, López Obrador, y pues con Alejandro Barragán en la candidatura municipal estuvimos participando de lleno. Pues mira, el proceso interno, se emitió la convocatoria el día 22 de diciembre. Creo que viene muy completo porque lo hacen a través de encuestas. El método de selección de los precandidatos o del candidato es a través de encuesta, lo cual es muy bueno porque se va a elegir a un candidato que sea competitivo, un candidato que tenga la posibilidad de ganar la elección, y pues el proceso va a ser cualitativo. Entonces creo que es un proceso muy, muy interesante. Estoy seguro que será un proceso totalmente legal, totalmente abierto. En esta ocasión se permitió el registro de aspirantes que contaran con la calidad de simpatizante y de militante, obviamente. Entonces, por eso decidimos participar. Pues mira, al interior de Morena, nosotros somos una familia que ha simpatizado siempre con el presidente, con el candidato, que fue el candidato en ese momento. Mi familia, como te comentaba, pertenece al movimiento López Obradorista desde un principio. Siempre ha habido esa simpatía por la forma del proyecto de nación que tiene Andrés Manuel López Obrador. Y pues no contamos con un partido. Yo estoy respaldado por mi familia, por mis amigos. Creo que se creó una base social de amigos y de personas con las que colaboramos cuando estuve en el servicio público, y ese es el equipo con el que cuento, ese es el equipo con el que creo que vamos a lograrlo. Pero no tenemos ningún padrino político, nadie nos está impulsando o nos está metiendo a esta actividad, es totalmente libre. Bueno, pues ahora la convocatoria nos permitió registrarnos y esperamos que haya un proceso totalmente abierto y limpio, y el que resulte el candidato, pues ese estoy seguro que se va a llevar la elección.